En 1564, Juan de Quijada trazó esta ciudad, pero esencialmente lo que hoy conocemos como la Plaza de Armas. Alrededor de esta plaza se construyeron todos los edificios coloniales principales. En una carta al rey de España, de Quijada lo que hace es informar de por qué colocó la ciudad en este lugar, para protegerla de las inundaciones del río Grijalva, descubierto en 1518 por Juan de Grijalva. Lo importante de la posición estratégica de esta ciudad es que está cerca del río, y como todas las ciudades cerca del río estaban sujetas tanto al comercio por la vía mercante como también a las invasiones. Tabasco es una ciudad heroica como otras ciudades mexicanas, básicamente expuesta en la historia a la piratería. Los bombardeos piratas desde el río destruyeron la mayor parte de los edificios históricos, dejando únicamente el ayuntamiento y principalmente la iglesia de la Inmaculada. Hasta la cárcel fue destruida por invasiones posteriores de los franceses y luego de los norteamericanos en 1860. Cada una de estas exposiciones al mundo exterior estuvo marcada por violencia interna y externa. Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, Plaza José María Pino, Plaza de Armas. Cada una de las distintas generaciones de esta ciudad de Villahermosa, por razones constitucionales, por el rompimiento de la Constitución de Cádiz, por la independencia de los españoles, por las invasiones, cambió una y otra vez el nombre a este lugar. Finalmente, una y otra vez también regresaba el mismo nombre, Plaza de Armas. Este es un lugar que recuerda el pasado colonial, pero también recuerda el periodo de independencia. ¿Qué importancia tienen los nombres cuando nosotros queremos recordar algo? Es exactamente la razón por la que a menudo nosotros perdemos de vista que nuestros nombres importan, que lo que nosotros somos de una u otra manera no está marcado ni por mi posición, ni por mi conocimiento, y a veces ni siquiera por mi propia historia. Son factores que pueden influir en mi vida, pero no pueden definirme a mí. ¿Quién yo realmente soy? Ese es el nombre que realmente llevo. Habrá otros que lo traten de cambiar por razones políticas, culturales, porque no les gusta, porque no es la moda. Pero al final del día, al final de la historia, yo soy quien yo declaro ser. Y mi nombre es el que se escribe. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de que su nombre sea escrito de forma indeleble en un libro que permanecerá para siempre. No tenemos que estar expuestos como los historiadores o los políticos a cambiar las cosas según el antojo del tiempo o el ánimo de la cultura. Nuestro nombre puede permanecer por la historia y para siempre. Nuestro nombre es importante. Dios nos conoce a nosotros por nombre. Y Él no nos define a nosotros ni por lo que hemos hecho ni por lo que nosotros tenemos, sino por la actitud del corazón y por reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. Mi nombre es quien yo soy, y yo soy mi nombre. Y mi nombre es el que Dios conoce, y ese nombre es el que está escrito en el libro de la vida. No está ahí porque yo sea perfecto, no está ahí porque no haya factores de cambio, influencias ambientales y culturales. Está ahí porque un día tomé una decisión. Igual que los fundadores de esta ciudad, cuando trazaron el diseño original de Villahermosa, buscaron el lugar más estratégico y más importante para defenderse de los peligros naturales, tanto de las inundaciones del río, las amenazas de los piratas, los ejércitos extranjeros. Y por eso el diseño de esta ciudad se llama Plaza de Armas. Tu nombre es un nombre de guerra igualmente, y es un nombre que debe ser cuidado y protegido, protegiendo tu integridad, desarrollando tu carácter y pareciéndote cada día más a Jesús. Cada uno de los lugares que visitamos entraña lecciones importantísimas. Y la más importante de este lugar, la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Villahermosa, es que aunque la gente intente cambiar el nombre del lugar, el nombre principal permanece. Igual que contigo, no importa cómo te vistas, no importa dónde vivas, no importa dónde vayas o lo que hagas, tú eres quien eres. Y es tu responsabilidad y la mía descubrir y trabajar para conocer mi verdadero yo, quién soy realmente delante de Dios. Príncipe, hijo, amado, sacerdote, rey, siervo, todos nosotros tenemos la oportunidad de reconocer nuestra identidad en una relación que va a durar por siempre y no va a estar sujeta a los vaivenes del tiempo. Te invito a marcar un hito en la historia, y es empezar a declarar quién realmente eres y reconocer y responder al llamado de tu nombre.
te habla Juan Carlos Flores, de la Fundación Líder Innova, en el Centro Histórico de Villahermosa, en Tabasco, México.